Hola a todos, aquí estoy en el taller Café Racer Spirit con Juanpa. Y en el elevador tenemos un proyecto que estamos ahora abarcando, comenzaremos a desmontarlo. Y bueno, la moto es especial sin duda, es un modelo de la marca Yamaha, modelo bicilíndrico. Y el motor, si nos parece, recuerda un montón a los motores Triumph, modelo muy especial, Yamaha XS 6.5. ¿Qué vamos a hacer con esto, Juanpa? Estamos quitando lo feo de la moto, vamos a hacer algo más chulo. Lo bonito de esta moto es el motor. Sin duda. El depósito es bastante bonito también, pero en este caso justo lo vamos a cambiar. Y el manillar, como se ve, tiene mucha elevación. Es la Yamaha XS650 especial. Ya ven que es bastante tirado para atrás. Y esto, aparte de ser incómodo, no va con el look que queremos darle a la moto. Entonces, bueno, fuera manillar. Seguiremos desmontando, que ahora lo quitamos, depósito, asiento, tapa, y veréis cómo va luciendo. Yo puedo ir avanzando porque esto está solo apoyado, así que retiramos el asiento por un lado. Aquí tenemos el depósito que tenemos en mente instalar. Y ahora retiramos también igualmente el depósito. Ya veis cómo está quedando la moto. Se está desnudando. Esta tapa también la he presentado, fijaos. Las fijaciones son directamente aquí y aquí, y aquí tendría un pinchito para atravesarlo, que solo está presentado por estas dos superiores. Y vemos que esta tapa ocupa bastante, tiene un ancho bastante considerable y puede quedar una tapa mucho más integrada. Todavía esto lo estamos pensando, a ver qué hacer. Depósito fuera. Esto lo voy recolocando todo. Y ya tenemos la XS650 desnuda. Fijaos, esto nos ha sorprendido bastante, el subchasis, tenemos que admitir, porque ya viene como predispuesto a customizarse, es decir, es un subchasis redondeado, tubular y bastante, bastante bonito. Con la elevación final que solemos hacer, esta vez está más pronunciado, esto sí que habría que retirar. Pero bueno, igualmente yo creo que lo acortaremos un poco porque, como siempre explicamos, partimos del centro de la rueda para arriba y aquí quedaría el nuevo subchasis. Además, con el nuevo depósito pequeñito que tenemos en mente instalar, quedaría un depósito pequeñito y un asiento bastante largo. Voy al otro lado de la moto. Es una moto simétrica, dos cilindros, un escape por cada lado y el depósito donante. Aquí estamos trabajando en la adaptación, ya que, por ejemplo, hemos tenido que mover las bobinas de alta tensión. Aquí estarían, porque golpeaban con la parte baja del depósito, claro. Exacto. Y aún así, esto tiene que ir más abajo, pero tenemos aquí, nos interrumpe... De tu lado. Los soportes del motor. Entonces aquí tendremos que modificar tanto el depósito como el soporte del motor para que esto vaya más abajo y esta línea se corresponda con la línea que baja aquí y todo más abajo. Y esta línea se corresponda con la del asiento que viene aquí. Eso es. Aquí tenemos la bocina, justo en medio del chasis. Y bueno, las barras de horquilla están bastante sanas. Es una moto que tiene sus años. Fijaos, los colectores un poco sucios, pero bueno, sin golpes, están enteros. El estribo de goma pues tiene su desperfecto, el escape está golpeado y a esta moto le pondremos las típicas colas de escape megáfono, como la que tiene esa Yamaha XS500 que en breve entregaremos. Estas son en terminación negro mate y también las hay en cromado, que seguramente las instalemos en estas, pues los colectores tienen buena pinta, irán sin cinta y acompaña cola cromada, pero en lugar de esta tan larga y silenciosa, pues tendrá un tercio de distancia menos, de aspecto nuevo y mejor sonido. Así será, también trabajaremos en las suspensiones, pues si se fijan, esta distancia aquí hace bastante feo en cualquier moto, que no sea de monte, por lo que esto trabajaremos para que esté más bajo. Y no, ¿cuántos centímetros más o menos se podría bajar? Aquí tenemos 25, pues bajaremos entre 5 y 7. Bien. Como veis, la otra tapa era roja, la voy a coger y vamos a ir guardando todo el despiece en una caja. Así que bueno, este va a ser recambio que va a sobrar. Si alguno tiene alguna XS650 que en vez de customizarla quiere restaurarla, pues que sepa que vamos contando con tapas laterales, asiento
y también el velocímetro, que no lo ubico ahora, aquí. Manillar también y el velocímetro. Por cierto, la moto, como veis, tiene tan buen aspecto porque tan solo tiene 23.700 kilómetros. Así que el cuadro tiene muy buen aspecto. Los indicadores en el centro y todos sus anclajes sin tener el plástico roto siquiera. Esta sería de las piezas más caras del despiece. Pero bueno, tenemos que valorar, mirar los precios que hay online y cualquier información, aclaración por privado, por favor. También hay un modelo que es con llantas de radios. Pero bueno, esta sería con llantas de aleación, que están muy chulas igualmente. Pasa que es una moto base que le tenemos cariño porque es matrícula de Sanse. Es verdad. Así que vamos a trabajar con cariño en ella y se quedará por aquí. Así que lo dicho, los amortiguadores también tienen buen aspecto. Se pueden cambiar por, yo que sé, podemos usar algunos Koni de época o solemos recurrir a la marca YSS, ¿no? Se llama. Sí, todo depende de la altura que tengamos adelante para luego trabajar sobre la altura trasera y que esta línea nos quede paralela al suelo. Y alguna recolocación, porque en este caso no estábamos considerando un vacío de bajo asiento, sino igual una integración de tapas. Sí, aquí tenemos una buena forma de subchasis, tampoco tenemos tantas cosas que ocupen sitio, por lo que podríamos reducir el soporte de la batería junto con la batería y los elementos eléctricos relocalizarlos y poder tener un aspecto más ligero en toda la parte debajo del asiento, con unas tapas más pequeñas. La verdad que esta moto XS650 hay muy poquitas, en Europa se encuentran pues más a menudo y más fácil, en España no llegaron estas unidades, así que bueno, es un lujo poder trabajar con esta moto. Y el estilo apropiado para esta, pues bueno, sería Brad Bover, porque no es una moto que se enfoque a café racer, ¿no, Juanpa? No, esto vamos a trabajar en una moto más clásica, de líneas más tirando a europeo. Y sí vamos a tratar de que sea lo más simple posible. Aquí estarían las marchas, 1 neutral, 2, 3, 4 y hasta la quinta tiene. También vamos a trabajar sobre el sistema de carga, que es bastante deficiente en este modelo de origen. Así que vamos a instalar un sistema de carga trifásico para tener mejores prestaciones en el mismo sistema de carga. ¿Este hueco, aquí que vendrían las herramientas o...? Sí, es una caja de herramientas que venía antiguamente. Se puede guardar también los papeles. Eso es, está pensando eso mismo. Ocupa bastante espacio y quizás podamos prescindir de ello. Bueno, le damos una vuelta y vamos improvisando sobre la marcha. Pero bueno, el proyecto ya está más o menos claro, el tipo de moto que va a ser, y seguro que da muy buen resultado. La potencia de esta moto excede de la 2, si no recuerdo mal. ¿Sabes la potencia que da, Juanpa? No recuerdo. Yo creo que pasa de los 50 caballos, así que no sería un modelo válido para la 2, y tampoco es una moto limitable en potencia. Está esta misma moto, pero en 400 centímetros cúbicos, que ya customizamos para un cliente, XS400, y no hay que confundir con la XS400 siguiente modelo, que de esas hay muchas, sino que comparten, es decir, el tipo de motor sería el mismo, solo que en reducido, sería la misma moto. Y por cierto, estas llantas, la verdad que las compaginan muchos modelos de XS, las Yamaha SRS500 también, así que bueno, son piezas que se reciclan de un modelo a otro. Y en cuanto al depósito de gasolina, como veis, pues bueno, tiene buen aspecto. Por dentro tiene algo de óxido, así que será conveniente hacer un tratamiento. De pintura está muy bien restaurado y son depósitos bastante cotizados. Teníamos también ahí arriba, como bien sabéis, varias unidades de depósitos que las utilizamos pues primeramente para decorar nuestro espacio. E igualmente, si requerimos de alguno para proyecto, pues los podemos presentar sobre la moto en cuestión y customizar. Por ejemplo, quedaría bien este de Suzuki por tamaño y bien plano por abajo. Es una Suzuki Bam Bam. Ese de Yamaha de ahí arriba, el de abajo. Pero bueno, un depósito o el de abajo del todo. La verdad que un depósito con base lisa sería el idóneo para este tipo de proyecto y para la mayoría. Y también en breve, vídeo de la XJR 1300 con buenos avances. Así que nada, nos despedimos ya
y un saludo para todos.